Este vídeo es una colaboración con la tienda de manualidades y scrap Le Petit Papillon. Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En esta ocasión vamos a decorar una bolsa de tela con pintura multisuperficie. ¿Quieres ver cómo lo he hecho? Pues no te pierdas este vídeo. En el trabajo de hoy vamos a decorar esta bolsita de tela con pintura multisuperficie. Puedes dibujar lo que quieras con un pincel o bien con un sello como voy a hacer yo. He cogido este sello de caucho porque es un motivo muy fácil para trabajar y muy bonito. Mojamos muy bien el sello con la pintura multisuperficie de color negra y vamos pintando los corazones en la bolsita. Es importante poner un cartón dentro de la bolsa para que la pintura no traspase a la otra cara. La pintura multisuperficie sirve para cristal, tela, cartón, papel, madera y muchas más superficies. La que yo voy a usar en este trabajo la tienes disponible en muchos colores para elegir, además de brillante, satinada y mate. Os dejaré en la cajita de información del vídeo el enlace a la tienda donde yo he comprado estos colores. Para la decoración de la bolsa he elegido estos colores, pero tenéis muchos otros para elegir. Con un pincel pequeño voy a ir rellenando los corazones con los diferentes colores. El pincel lo podéis limpiar con agua. Ya coloreados todos los corazones, vamos a pintar con la parte de atrás del pincel y la misma pintura puntitos de colores por toda la bolsa. Bueno, pues ya hemos terminado el trabajo, ya está seco, como veis ha quedado súper chulo. Y nada más, yo me despido. Espero que te haya gustado este mini vídeo, súper fácil y nos vemos muy pronto. Un besito, chao. Antes de irme, te recuerdo que abajo, en la descripción del vídeo, donde pone mostrar más, clicas y tienes algunas cositas que te pueden interesar. Como por ejemplo, en el apartado materiales podrás encontrar un enlace a mi blog, Crear con Ángela, donde encontrarás la lista de materiales que he usado para este vídeo, así como los enlaces a otras tiendas donde he comprado algunos de los productos que he usado para este trabajo. Y en el apartado contacto tienes el enlace al grupo de manualidades de Facebook, Manualidades El Rincón de Ángela, donde podrás compartir fotos de tus manualidades, consultar dudas, compartir moldes, técnicas, lo que quieras y mucho más. Además te dejo enlace a mis otras redes sociales donde podrás estar al tanto de todas las novedades. Y en el apartado de mis tiendas también tienes enlace a mis tiendas de eBay y Etsy, donde podrás comprar algunos de los trabajos hechos en los tutoriales, así como bisutería, cositas de crochet para bebé y muchas cosas más. No olvides suscribirte gratis si aún no lo has hecho y marcar la campanita para recibir aviso de las nuevas publicaciones. Y si te gustó el vídeo, regálame un like. Deja tus comentarios que siempre los leo y me encanta. Y nada más, espero que te haya gustado este tutorial y nos vemos muy pronto. Un besito, chao.